Novena a Nuestra Señora de los Dolores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor, y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimida y santificada por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me la concedas. Día cuarto. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste cuando perdiste a tu Hijo en Jerusalén y estuviste 3 días buscándole, te suplico que yo nunca le pierda por el pecado y que si le pierdo, le busque con arrepentimiento y buscándole, le halle con la sincera confesión en el templo y le conserve con verdadera religión. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad, cruz de la injusticia y miseria
de los marginados de hoy, cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión, cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los Dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo del cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie, puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.